Familia, ya tenemos la noticia oficial de la siguiente mini caja, Queens of Clearness, y también una nueva bundle junto con, al fin, la noticia de fichas de caja. Al fin, el crafteo. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Primero que nada, voy a hablar un poco de las fichas de caja. Es exactamente lo que ya habíamos visto antes. Lo importante es que dice que sí se puede obtener como recompensas de eventos, pero también como bonus por compras de lotes. Esto muy probablemente, segundo, sea por dinero. Y listo, se puede intercambiar en el bazar. Necesitas 100 fichas para poder cambiar una carta. Y lo malo es que va a ser para ciertas cajas. Desde la primera caja hasta la caja número 10. No recuerdo cuál es la caja número 10, pero bueno, son las primeritas. Así que con esto ya cambian muchísimo las cosas de cuáles cartas ir con los tickets de ensueño y todo eso. Ya que pues ahora ya vas a poder conseguir la esclusa, el ciclón del cosmos, fácilmente con estas fichas. Creo que van a ser las cartas más importantes para ir con esto. Pero bueno, igual en la imagen de las filtraciones, aparecen las últimas dos cajas. No sé si es porque están incluidas también para conseguir cartas, o si más bien es porque si compras en alguna de esas dos cajas, te pueden dar fichas. Supondré yo que es el segundo. Pero bueno, esto es a partir del día 25, que es cuando sale la siguiente caja. Luego tenemos el dragón de ala cristalina, el que ya habíamos predicho que iba a ser por bundle, y efectivamente va a estar limitado a uno, como dice aquí. Limitado a uno, dragón sincro ala cristalina. Es un muy buen monstruo, es un negador y es de nivel 8, que necesita un sincro para que no sea cantante para poderlo hacer. El cantante sí puede ser lo que sea. Entonces, no todos los decks lo pueden hacer, pero los que hagan muchos sincros y puedan dejar otro cantante también, yo creo que sí los va a poder bajar. Va, y ahora sí nos vamos a lo que es la noticia de hoy. La 46 mini caja Wings of Clearness, como dijimos, el día 25. Creo que es a las 6 de la tarde, me parece. Aquí nos dicen las cartas que van a reimprimir. Y efectivamente está el yoyo y está el dado de ojos carmesín, que creo que son los más importantes. Especialmente el dado. Va, vámonos a lo que es esta nueva cajita. Vamos a ver, al parecer la noticia que habíamos visto ayer de Steam, efectivamente estaba correcto. Ya que exactamente las cuatro cartas que menciona son las cuatro cartas que están mencionando aquí, incluyendo las altarropas. Vámonos a ver las cartas entonces. Primero, dragón sincro ala transparente. Es el sincro 7 y este puede negar efectos de monstruos siempre y cuando sean de nivel 5 mayor. Hay una habilidad que te puede permitir cambiar los niveles de los monstruos oponentes a 5, pero eso nada va a ser durante tu turno. Pero bueno, principalmente lo quieres para hacer el cristalino. Con una habilidad de yugo es súper fácil hacer el cristalino, ya que una vez que tienes a este güey en campo, el deck speedroy lo puedes sacar fácilmente, puedes sacar otro dado que es cantante 1 y ahora sí ya tienes todo para hacer al cristalino. Vale, luego tenemos mago ojo de sabiduría, que justamente ayer en directo estuvimos hablando de él, qué tan bueno va a ser, qué tanto se va a usar, y es que lo importante es su efecto péndulo. Si tienes una carta mago o artista amigo en tu otra zona péndulo, puedes destruir esta carta. Y si lo haces, pon en tu zona péndulo desde tu deck un monstruo de péndulo mago, excepto este mismo. Entonces básicamente es un buscador. Digo, ahorita tenemos la llamada de péndulo, que esa te busca las dos escalas, entonces es mucho mejor. Pero de todas maneras, muchas veces queremos más búsquedas, entonces es lo que estábamos platicando ayer, que por lo menos iban a querer usar una copia el deck de Odais, el nuevo deck Odais Péndulo. Pero la mayoría de los que juegan este deck dijeron que incluso dos copias estarían muy bien. Lo que sí es que nadie dijo que tres. Entonces, con dos copias que saques, está muy bien. Luego tenemos a Win, la canalizadora de viento. Descartamos este junto con otro monstruo de viento para añadir un monstruo de viento con 1500 de defensa o menos en tu deck. Excepto esta misma. Y ya no más puedes invocar monstruos de viento durante el turno. Además, si un monstruo de viento es destruido, esta carta se puede invocar de manera especial desde la mano. Lo importante es la búsqueda. Y por ejemplo, en el deck Speedroy, que todos son de viento, fácilmente usas el efecto, tiras al cementerio algo, sacas al trompo buscador, lo invocas de manera especial, saca otra cosa que se puede invocar de manera especial también. Y bueno, te da jugabilidad, aunque sea muy costoso porque es 2 por 1. De todas maneras puedes sacar pues, cualquier cosa.
Luego tenemos el Ogro Dragón del Vacío. Necesitas un cantante de oscuridad más uno más monstruos que no sean cantantes. Tiene 3000 y 3000. Y una vez por turno, durante el turno que quiera el jugador, cuando tu adversario activa una carta mágica de trampa, mientras no tienes cartas en tu mano, puedes negar la activación y destruir la carta. Un negador, pero obviamente necesitas no tener mano. Pues está muy restringido, pero bueno, en el deck de Kiryu, el deck de Infernities, va a estar bien. Luego tenemos al Taketombor, que es el que se puede invocar de manera especial si controlamos a otro de viento. Esto es lo más importante. Pero también en el deck de Speedroids se puede sacrificar para sacar a otro Speedroid. Ya te da una muy buena jugabilidad. Vale, luego tenemos el Chanvara de alta velocidad. Cantante más un monstruo que no sean cantantes, es de nivel 5 y puede hacer 2 ataques durante cada battle phase y también aumenta 200 cada vez que ataca. Si es mandada al cementerio, puedes recuperar un monstruo velociroid desterrado a tu mano. Posibilidad de hacer OTKs. Luego, justamente ayer estábamos diciendo de que si sale un Rey Raptor, deberían de sacar otro, ¿no? Y lo ideal sería que sacara ya sea el 7 o el 8. Sacaran los dos sería pues lo ideal. Pero nada más van a sacar el 8, que de hecho entre los dos es el mejor. Halcón del Cañón Satélite. Necesitas dos monstruos de tipo bestia alada de nivel 8. Entonces, medio genérico para cualquier deck de bestia alada, pero obviamente vamos a usarlo con la rank up. La habilidad cambia el rango 4, lo puedes cambiar a 5 o a 6, lo cambiamos a 6 y luego le hacemos una rank up de 2 y ya tenemos este 8. Y de hecho, antes nada más teníamos la rank up de 2 desde el cementerio, ahora ya tenemos una rank up de 2 desde el campo. Entonces sí, sí se va a poder hacer. Vale, sigamos entonces leyendo qué es lo que hace. Es invocada por Exceed usando un monstruo a saltarropas como material. Puedes destruir todas las cartas de magia y trampa que controla tu adversario. Es un Harpy's Feather Duster. Pero obviamente, hoy en día las cartas de magia y trampa casi siempre son disrupciones. Muy probablemente te hizo una disrupción desde antes y pues ya no vas a destruir tantas cosas importantes. Pero bueno, aún así, está muy bien en el efecto. El adversario no puede activar cartas o efectos en respuesta a la activación de esto. Eso es lo importante. Durante el turno de cualquier jugador, puedes desacoplar un material de esta carta y seleccionar un monstruo boca arriba contra tu adversario. Este pierde 800 de ataque por cada monstruo a saltarropas en tu cementerio. Ya no te da la posibilidad de hacer unos ricos OTKs. Pero bueno, continuamos. No sin antes recordarles que si aún no están suscritos, consideren ese botón de suscripción. Siempre hacemos las filtraciones, noticias y todo acerca del juego. Habiendo dicho el comercial, vámonos a la siguiente carta. El Sincropéndulo Alta Paladín de Nirvana. Es una escala 8, nivel 10. Y para poderlo hacer necesitas un cantante más uno más monstruos de sincronía que no sean cantantes. Muy parecido al ala cristalina. Para la invocación por sincronía de esta carta puedes tratar como si fuera cantante a un monstruo de péndulo invocado por péndulo que controles. Ok, no necesitas cantantes realmente. Si esta carta es invocada por sincronía usando un monstruo de péndulo cantante y haya sido invocado por péndulo, puedes seleccionar una carta en tu cementerio añadida a tu mano. Te recupera una carta, ¿vale? Y también cuando esta carta destruye a un monstruo de tu adversario en batalla, puedes dividir a la mitad los puntos de vida del adversario. Uf, vale, vale, eso está bueno. Esta carta en la zona de monstruos es destruida en batalla o por efecto de una carta, puedes poner esta carta en tu zona de péndulo. Vale, es la forma en la que se va a la zona de péndulo. Y su efecto como péndulo es, si un monstruo péndulo que controlas ataca, por esa batalla no puede ser destruido en batalla y además tú no recibes daño de batalla. Al final del damage, si un monstruo de péndulo que controlas atacó, hasta el final de ese turno, todos los monstruos de tu adversario que controles en este momento pierden tanto ataque como el ataque de ese monstruo atacante en este momento. Ok, muy bien, para bajarlo un poco al oponente y a poder pasarlo por encima con otras cosas, no está mal. Pero bueno, casi nunca va a estar en la zona de péndulo. Vale, nos pasamos al artista amigo Pocanguila, escala 3, nivel 1. Efecto péndulo, una vez por turno puedes seleccionar un monstruo boca arriba contra tu adversario. Hasta el final de ese turno, ese monstruo boca arriba ve sus efectos negados, aun si esta carta deja el campo. Mira, está muy bueno. Y también cuando esta carta es invocada de modo normal o especial, puedes seleccionar una carta mágica de trampa colocada que contra tu adversario. Esa carta colocada no puede ser activada este turno. Ningún jugador puede activar cartas o efectos en respuesta a la activación de este efecto. Obviamente no la destruye, entonces no es tan poderoso, pero sí, está bien la carta, ¿eh?
Luego tenemos Actor del Abismo Extras, el cual es un buscador, te puede poner en... te puede sacrificar y te puede poner en tu zona péndulo a un monstruo Abyssactor, pero ya te restringe que nada más puedas invocar Abyssactor. Está muy bien, le da un buen soporte a los Abyssactor. Y también tenemos el Telonero, escala 7, nivel 4. Su efecto péndulo es que si no controlamos monstruos, podemos invocar esta carta de modo especial desde la zona de péndulo. Muy bien, muy parecido al Extras. Y su efecto de monstruo es que gana 1000 sin ataque si no controlamos otros monstruos. Una vez por turno puedes mandar al cementerio una carta mágica guión del abismo en tu deck. Añade a tu mano un monstruo de péndulo Actor del Abismo boca arriba en tu deck extra. Entonces te recupera del extra deck una carta. Este más o menos, digo, puede dar buenas jugabilidad. Va, luego tenemos el Lanius Estrangulador, el cual se puede invocar de manera especial si controlamos otro monstruo de oscuridad, pero nos impide convocar monstruos de modo especial excepto de oscuridad. Si controlas un monstruo Exit con un Exit de oscuridad como material, puedes seleccionar un monstruo Rey Raptor de nivel 4 o menor en tu cementerio e invócalo de modo especial, pero sus efectos son negados. Solo puedes usar cada efecto una vez por turno. Ok, no está mal, es un extender extra. Y por último tenemos a Bajalutilla, el Gran Resplandor, monstruo de nivel 7, 2000 de ataque. Puedes invocar esta carta por sacrificio, sacrificando un monstruo de efecto. Durante la main phase de tu adversario, si una o más cartas en su deck principal son añadidas a su mano, excepto robándolas, y esta carta está en tu mano, puedes inmediatamente después de que se resuelva este efecto, invocar esta carta por sacrificio. Si esta carta es invocada de modo normal o especial desde la mano, está raro, dice, puedes, haz que tu adversario destierre tantas cartas de la parte superior de su deck boca abajo igual al número de cartas en su mano, y después baraja su mano completa al deck, y si lo hace, añade a su mano la o las cartas desterradas por este efecto. Ok, eso hace imposible que las cartas que haya regresado desde la mano puedan ser robadas otra vez. Entonces, más que nada lo usas para quitarle la carta que buscó. Le quitas la mano y ya le estás dando una nueva mano. Es posible que traiga otra copia de esa carta, pero sí, por lo menos sabes que esa que buscó exactamente esa copia no la va a poder sacar. Así que no está mal. Obviamente no es un Ash Blossom, pero ya nos estamos dirigiendo hacia allá. Vale, y con eso terminamos las cartas URs y SRs. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. La verdad es que creo que los Speedroids tienen una muy buena posibilidad de tener jugadas. Y también el soporte para Magos Péndulos puede darle ese pequeño busteo que necesitan. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Por mi parte, eso era todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejar el like si les gustó. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.